Muchas de las cuestiones que surgen al respecto del manejo del Fusari, en concreto el Mandic Fusari, recordamos que es la cadena de la fuerza de los 10.000 hombres, es, muchos consideran que es solo el efecto y el uso de la cadena lo que va a dar un resultado efectivo de este arma, y no tiene realmente solo que ver con eso, sino que tiene con una gran parte de la utilización. Mucha de ella se basa en los impactos en los cuales realmente el Fusari está en una posición en la cual no puede ser vista por el enemigo, colocándolo de una forma en la cual está protegido en la mano y nos permite una zona de impacto que generará fracturas en miembros del cuerpo del oponente. Cuando el oponente realiza un ataque, el que sea, muchas de las formas es cuando llegamos aquí, realizamos impactos sobre la zona, por ejemplo, del radio, a romper el radio y que la tanto caiga. Podemos realizar impactos sobre muchas zonas, cabeza, cuerpo, de ambas formas, y ya desde aquí tenemos la posibilidad de utilizar el Fusari para estrangular, para hacer un simé, para lo que fuera. En ese ámbito, no solo ya vemos que es el lanzamiento, la forma oportuna de utilizar, el lanzamiento del Omori, la forma oportuna de utilizar el Mandic Fusari. También puede ser en cualquier tipo de situación, puede ser cualquier tipo de ataque, para golpear, rompiendo en la zona próxima al codo de lo que sería el radio. Podría ser en esta misma situación, protegiendo para venir y controlar. Podría ser en esa misma situación en la cual hemos protegido y hemos impactado. Podemos realizarlo también para continuar con impactos, incluso presionar para estrangular, como sería en la primera visión que hemos visto. Podemos realizar el uso del Fusari de forma que antes de que viene a atacar, una situación que podría ser, por ejemplo, sincopada, en el momento de ella avanzar muy lento, por favor, lanzamos el Fusari para desalentar el ataque siguiente, y en ese momento sí que proteger, una situación de protección, pero que podemos volver a utilizar para impactar y hacer que la tanto no esté. Repetimos ese mismo movimiento, lento por favor, y tenemos la protección para impactar, llevar y controlar.